El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, acompañado del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo, inauguró la obra de remodelación del nuevo parque de convivencia y andador Diamante de la colonia San Juanico, obra en la que el estado invirtió más de 4.864.000 pesos y que ahora no solo será de beneficio para los vecinos, sino de la comunidad en general. En el evento, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo destacó la importancia de contar con estos espacios que buscan unificar a las comunidades y generar ambientes sanos, además de anunciar que en Celaya se harán 10 espacios públicos más de este mismo tipo. Lo importante no es cumplir con una promesa de caballo, eso no es tan importante. Lo más importante es lo que estos espacios pueden hacer con ustedes y con sus familias. Hoy tenemos un grave problema de violencia que no se genera por generación espontánea, no sale nada más porque sí. Sale precisamente porque no hemos puesto suficiente atención en nuestras familias, en la construcción de nuestras familias. Desde nuestras familias ir construyendo comunidad. El gobernador Miguel Márquez Márquez también destacó las bondades de contar con estos sitios de esparcimiento, recreación y deporte para las colonias, en donde hoy en día hay problemas de pandillerismo e inseguridad. Es notorio que cuando vemos esta obra inmediatamente valió la pena, cambió aquí inmediatamente. Yo les aseguro que antes de que se hubiera hecho esto, ya hemos llegado, el agua por todos lados, lodo, las casas sin pintar, etc. Una imagen diferente. A todos nos gusta el orden de la limpieza, ¿sí o no? Sí. Todos queremos tener nuestra casa, sea chiquita, mediana, grande, o sea, pero ordenadita, bien. Sí, nos gusta el orden. Pues este es un reflejo, que cuando nos ponemos de acuerdo, podemos lograr las cosas. Esta obra consistió en mejorar el andador como tal, además de que se colocaron juegos infantiles y aparatos tubulares de ejercicio, así como una cancha de fútbol 7, que incluso provocó que el gobernador y el alcalde se echaran una cascarita. En el acto, el gobernador Miguel Márquez se comprometió a construir una cancha de básquetbol y comprometió al mismo tiempo al alcalde a cambiar toda la iluminación del lugar para que luzca mucho mejor. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, América Ortiz.